Como sabéis, estamos en directo en la página del ESARC, del Facebook del ESARC, y aquí estamos con los que son los participantes de esta primera edición de este curso de vivienda colectiva como proyecto urbano online, porque este curso sí se dio, digamos, presencial aquí en el ESARC. Yo ahora leería el currículum corto de Jaramillo Vans Luis Arquitectura, ¿no? Es un estudio de arquitectura y urbanismo fundado en Quito, Ecuador, en 2011 por Esteban Jaramillo y Christine Vans Luis, especializada en el diseño de proyectos públicos y privados de alta complejidad que incluyen componentes urbanos, vivienda colectiva, espacio público, sostenibilidad y ecoeficiencia. Jaramillo Vans Luis ha desarrollado varios proyectos de varias escalas, encargos que ha conseguido principalmente mediante concursos, tanto públicos como privados, entre los que podemos resaltar los siguientes: el Centro Cultural de la Fundación El Triángulo, las plataformas gubernamentales de sectores estratégicos y empresas públicas, la Plaza Huerto Santo Agustín, el Plan Masa y anteproyecto del Centro Metropolitano de Convenciones de Quito, el Parque del Lago de San Pablo, el Yachay Innovation Center, el Iquique Vivienda Colectiva y la Escuela de Artes Escénicas y Sonoras de la Universidad de las Artes. Jaramillo Vans Luis ha ganado varios premios y reconocimientos, tales como el Premio Nacional de Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje en la 20ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, la BAC 2016, con el Parque Proyecto de los Algarrobos. Además, fueron finalistas en la tercera Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje en el 2018, con el proyecto de la Plaza Huerto Santo Agustín en el Centro Histórico de Quito, y también fueron finalistas de la 21ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, la BAC 2018, con el proyecto de la vivienda conjunto Buena Esperanza. Además, compatibilizan la práctica profesional con la docencia. Ambos son profesores en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la PUCE, donde actualmente Christine Vans Luis es la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, la FADA. Por lo tanto, yo ya os dejo la palabra y muchísimas gracias realmente para compartir vuestro tiempo conmigo, ¿no? Porque realmente yo ya sé que además de todo el trabajo que desarrolláis, que aquí no lo hemos dicho, como profesionistas y como arquitectos también desarrolláis muchas horas de trabajo de cuidado. Por lo tanto, eso también es importante decirlo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Graciano. Sí, muchas gracias. Estamos con un horario así súper nocturno, ¿no? Es como Barcelona. Después de esto nos vamos a comer algo a las 10 de la media de la noche o algo así. Si estuviéramos todos en el mismo lugar, de hecho, cuando nos vimos también en Sao Paulo, si os acordáis, en el Congreso nos íbamos siempre después de estas largas sesiones teóricas o aquí en Guadalajara a comer algo, ¿no? Por lo Sí, tanto. sí, sí. Sí, estaría No, padre. pues ya, nosotros tuvimos que comer antes para dar de cenar a nuestros hijos, así que ya estamos. Vamos. Bueno, empezamos, ¿vale? Sí. Tienes que ponernos el anfitrión para compartir la pantalla. Perfecto. Aquí lo tenéis. Un momento. Compartir esto. ¿Se ve? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Graciano. Bueno, hemos titulado esta pequeña charla Vivienda y Ciudad, Reflexiones desde el Contexto. Lo que nosotros les queremos presentar esta noche es cuatro proyectos de vivienda que hemos desarrollado nosotros en la oficina. Son proyectos, digamos, especiales, importantes para nosotros porque reflejan momentos muy, muy distintos de nuestra práctica y sobre todo el primero de ellos, creo que es la primera vez que lo vamos a mostrar en público, ¿no? Sí. Entonces es de esas cosas que son interesantes de mostrar, ¿no? Bueno, ¿quieres tú leer esta cita? Es una cita de Lucio Costa que nos gusta muchísimo, que habla justamente sobre la ciudad y sobre el urbanismo más que nada, pero desde la arquitectura, ¿no? En ese sentido, la cita dice: en las tareas del ingeniero, el hombre es principalmente considerado como ser colectivo, como número, prevaleciendo el criterio de cantidad.
mientras que en las tareas del arquitecto, el hombre es visto antes que nada como ser individual, como persona, predominando entonces el criterio de la calidad. Por otro lado, los intereses del hombre como individuo no siempre coinciden con los intereses de ese mismo hombre como ser colectivo. Cabe entonces al urbanista procurar resolver en la medida de lo posible esa contradicción fundamental. Y en ese sentido, los proyectos que les vamos a enseñar están pensados como fragmentos de ciudad en donde justamente intentamos compaginar esos intereses individuales y colectivos a través del espacio. Bueno, el primer proyecto que les vamos a mostrar es el primer concurso que ganamos, el primer concurso nacional que ganamos en colaboración con MCM más A en Ecuador en diciembre del 2010. Y un poco a raíz de este concurso es que nos animamos a hacer la oficina, que oficialmente tiene fecha de creación enero del 2011, ¿no? Entonces, para nosotros, como les decía, es un proyecto muy especial por eso, porque representa el inicio de toda una búsqueda de cosas, ¿no? Bueno, este concurso, el municipio de Quito lanzó un concurso muy interesante hace 10 años, un concurso de vivienda social, creo que es el más grande que hayamos visto nosotros que ha lanzado el municipio de Quito, y con una intención de dar un impulso muy fuerte al tema de la vivienda, ¿no? En este caso lanzó en varios emplazamientos. Nosotros escogimos o nos sortearon, ya no me acuerdo. Hemos escogido. Escogimos, sí. Escogimos este emplazamiento en el sur de Quito que tenía dos componentes, dos manzanas, la A y la B, y nosotros tuvimos la fortuna de ganar los dos concursos de las dos manzanas con esta propuesta. Bueno, era un proyecto que te pedía una serie de tipologías muy distintas. Bloques de baja altura de hasta cuatro plantas y vivienda unifamiliar adosada que podría tener un crecimiento hasta una tercera planta. Sí, lo interesante es que al final podíamos combinar la agrupación de viviendas, como mencionó Esteban, crecederas pero que estaban adosadas. Por otro lado, habían como pequeños bloques de vivienda que al final podíamos como experimentar con diferentes tipologías de una sola planta, pero luego también teníamos esos bloques alargados en donde probábamos ya tipologías de dúplex sobre dúplex para justamente poder llegar a los cuatro pisos. Bueno, aquí hay simplemente una parte de una de las tipologías. Aquí tenemos el que se llamaba el bloque extendido. A la final es un bloque que tiene cinco departamentos por planta, ¿no? Y que está adosado en un lateral, lo cual le hace ser como un bloque muy largo, pero y que tiene dos escaleras, ¿no? Y que son justamente estos que podemos ver en la imagen aquí al fondo. Y entre estos dos, al frente de este bloque, hay bloques más compactos, de este bloque que era uno de tres tipologías por planta, que era el bloque aislado, el más compactito, ¿no? Bueno, aquí hay algunas consideraciones sobre las tipologías. Habían temas que muy importantes para nosotros, como procurar que todas las tipologías tuvieran ventilación cruzada, que hubiera un tema de flexibilidad en algunas habitaciones que pudieran tener conexiones con las áreas sociales o las estancias. Que también pudiera haber otras circulaciones alrededor de un elemento, por ejemplo, de la cocina, etc., ¿no? Y otra cosa que era muy importante es que pudieran ser unidades de vivienda que se pudieran adaptar a diferentes tipos de familias, ¿no? Eso fue el concurso que lo ganamos, como les decía, y a raíz de ese concurso se empezó a desarrollar un anteproyecto. Y en el anteproyecto, obviamente, hubieron algunos cambios, ¿no? Se eliminó, por ejemplo, para subir el tema de la densidad, el componente de la vivienda unifamiliar adosada, y todos los componentes que se proponen en la propuesta que les mostramos ahora son edificios de vivienda de cuatro plantas. Tenemos igual, se mantienen tres tipologías, se mantiene el bloque extendido que cambió, que se mejoró mucho más. El bloque aislado, que antes era de tres unidades por planta, ahora se hizo de cuatro unidades por planta,
Y se incrementó esta tipología más, que es una tipología de dúplex sobre dúplex, teniendo un dúplex sobre otro para tener una altura total de 4 plantas. Este es el bloque extendido modificado, en donde lo que nosotros trabajamos es unas galerías al interior del bloque para que esto se pueda ventilar, en donde tenemos unas pasarelas que te conectan a cada una de las unidades de vivienda, lo que nos permite también tener manejar el tema de la privacidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, también hay un tema de ventilación de todas estas áreas húmedas, de baños, de cocinas, etcétera, a este atrio central que se iba a ventilar, digamos, con un elemento que sobresalía en la cubierta. Creo que en relación a las instalaciones, estoy segura también en el bloque extendido, como le llamábamos, que también queda bastante evidente toda la investigación de Abraking sobre el tema de vivienda. Estoy segura que Graciano les habrá comentado y lo cuanto eso nos ha influenciado a todos nosotros que hemos hecho el Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI en Barcelona, ¿no? Una cosa que era interesante de esta tipología, de la tipología del bloque extendido, es que te daba la posibilidad de cerrar una tercera habitación. O sea, si tú tenías la opción de tener una tipología de dos habitaciones con un espacio de usos generales o sala comedor, como le quieran llamar, de mayor tamaño, o la posibilidad de que el usuario lo pueda cerrar con un tabique y una puerta, ¿no? Para llegar a una tercera habitación sin que tenga que hacer ningún otro cambio. Por otro lado, la fragmentación del bloque con las escaleras, las zonas de circulación vertical y esos espacios que justamente nos permitían trabajar las circulaciones verticales como espacios de visuales del resto de la ciudad, o el desarrollo de un elemento de carpintería que nos permitía también trabajar un poco más la profundidad de fachada, ¿no? La vivienda social, en ese caso específico, teníamos que realmente sacarla a un precio extremadamente económico, lo que nos hacía y nos hacía trabajar, digamos así, desde el punto de vista constructivo, con espesores bastante livianos de fachadas, y en ese sentido esos recursos nos permitían poder dar un poco más de volumetría y profundidad y sombra justamente a las fachadas de los edificios. Aquí está justamente el bloque aislado, que como les comentaba ahora tiene cuatro unidades por planta, pero se mantiene esta idea de que este bloque también se puede ventilar e iluminar la parte central a través de estos pasajes que están aquí, que también nos sirven en planta baja como un lugar de paso. También una de las ideas era dejar un espacio vacío previsto para que en un futuro se podría instalar un ascensor, ¿no? Cosa que también muchas veces cuando tú haces vivienda social no puedes instalar el ascensor desde un principio porque es un elemento muy costoso, pero puedes dejar el espacio listo para que en un futuro se pueda poner ese ascensor, ¿no? El bloque aislado en planta baja también tenía y contaba con espacios comerciales que al final los diseñábamos como de manera retranqueada para poder crear ese porche de circulación frente justamente a esos locales comerciales y que permitieran esa circulación en esos espacios protegidos del sol, que en Quito es realmente fuerte. Sí. Otro detalle, por ejemplo, la tipología, como ustedes ven, es muy sencilla, es muy compacta. Tienen un único baño, pero es un baño segregado en el cual se separan las piezas del baño, el inodoro, el lavabo, la ducha, para que puedan ser usadas simultáneamente, ¿no? Y esta tipología que también nos gustaba mucho, que era el dúplex sobre dúplex, como les decía, tenemos un dúplex que puede estar en planta baja, o sea, digamos, esta sería la planta baja del dúplex, que estaría o en el nivel de PB o en el más 2, digamos, en donde simplemente tenemos un espacio muy compacto de usos generales, con una cocina debajo de la escalera, un espacio pequeño que podría ser una habitación, pero también podría ser un espacio de trabajo, cosa que nos parecía importante que esté al ingreso de la vivienda, un lugar que podría convertirse en un espacio para el trabajo, y subiendo las escaleras hacia adentro, tenemos dos habitaciones. No creo que sería mucho más que eso.
Este proyecto es del conjunto Buena Esperanza. Es un proyecto de vivienda unifamiliar, pero en un conjunto de 3 unidades. Es un cliente privado que, y la idea, un poco el reto, era poder hacer una vivienda y ganar la mayor cantidad de área con un costo de construcción bastante, bastante bajo. Nosotros partimos de un lote rectangular que tenía dos frentes, un frente a una calle principal bastante largo y una calle lateral. Cabe decir que esto está en Tumbaco, que es una zona suburbana de la ciudad de Quito. La ciudad de Quito ha tenido un proceso, digamos, de expansión hacia los valles. Y es muy común que la gente se quiera hacer una casa unifamiliar, que se vaya a vivir a los valles, ¿no? Y también existen mucho este tipo de conjuntos de viviendas unifamiliares que tratan de compartir servicios. En este caso era un lote de 1,000 metros cuadrados que se mantuvo con un lote único con tres viviendas, ¿no? Con tres viviendas que tenían 175 metros cuadrados. 175 metros cuadrados cada uno. Uh-huh. Sí. Aquí arriba tenemos un croquis, como una anécdota solamente, porque esto empezó como un proyecto en donde íbamos a hacer tres casas distintas desde un principio. Para tres familias. Exacto. Diferentes, y pensábamos que cada casa debería tener su propia identidad y estar respondiendo a cuestiones que nos parecían específicas de cada una de esas familias. Sí, entonces claro, lo gracioso fue que nosotros empezamos a mostrar estos dibujos, por eso lo pongo acá, en donde tratábamos de hablar, de plasmar las necesidades tan distintas de cada una de estas tres familias, pero al final todos les gustó más una tipología. Y una cosa que no fue pensada desde un inicio, que generalmente en cambio es así, ¿no? Que cuando tienes un conjunto de viviendas unifamiliares, todas las viviendas son iguales a posta, digamos, a propósito. En este caso el punto de partida fue distinto. Queríamos nosotros hacer viviendas que exploraran tipologías diversas, por ejemplo esta tipología en L, que se abriera hacia un patio hacia adentro, esta tipología era que era mucho más compacta, que era para una mujer soltera, que quería una gran cocina. En cambio esta de aquí era para una familia joven con un niño pequeño, entonces iba a ser de 2 habitaciones, pero queríamos que sea más binuclear. O sea, a la final mostramos estos dibujos y a todo el mundo le gustó más la opción esta de nuclear, y ahí se quedó, ¿no? Que fue un poco la que desarrollamos a continuación. Bueno, como les comentaba, esta idea de esta vivienda tipo binuclear tiene una tipología en C, y a la final estas viviendas configuran un patio semiabierto que es el espacio libre privado de cada vivienda. Como ustedes pueden ver, hay unos setos vivos que dividen, hay un seto bajito que divide un poco la propiedad, aunque como les puedo decir, la propiedad en sí no se puede dividir porque el lote mínimo es 1,000 metros cuadrados, entonces no lo podía subdividir, lo cual es bueno. Entonces las áreas verdes son compartidas de las viviendas, ¿no? Otra cosa que también es interesante es que como solo todos escogieron una tipología y todos querían reproducir la misma, una cosa que sí se nos planteó es que esa tipología estuviera preparada para poder crecer a una habitación más. Porque como nosotros diseñamos esta tipología específica para una familia que quería solamente 2 habitaciones, porque tenía un hijo y no tienen planes de tener otro, entonces era una tipología de solo dos habitaciones que le venía muy bien a la mujer soltera también. Pero la otra familia también quería tener la posibilidad de tener una tercera habitación, ¿no? Entonces ahí trabajamos esta idea de un porche, que se puede ver aquí en esta ampliación. Este porche, la idea es que es la habitación del niño que está en la planta baja, que se espeja y que se puede construir completamente aquí en un futuro si fuera del caso. Y es más, en el desarrollo del proyecto, a la final sí se construyó la tercera habitación en una de las casas, ¿no? Que era justamente esta de aquí. Y bueno, a la final la planta es súper sencilla, tienes un área de estar familiar, cocina, todo en un solo ambiente. Al otro lado, como les comentaba, estaba la habitación. Y en el espacio central,
que conecta estos dos espacios, una circulación vertical y una zona de servicio, ¿no? Hacia arriba tienes una habitación principal y también tienes un estudio que mira a doble altura hacia el espacio de la sala. Otra cosa que era para nosotros muy importante era el tema de la materialidad. Como ustedes pueden ver, esta es una foto de este espacio tan suburbano, tan poco denso. Y el tema de la expresión del material, del ladrillo, nos parecía como una manera importante de mostrar una materialidad y de trabajar sobre todo con la luz y la sombra, que es algo que a nosotros nos interesa mucho en Quito, ¿no? En Quito, como ustedes saben, es la ciudad del, o quizás no lo saben, pero es la ciudad del sol recto. Acabamos de pasar por un solsticio, ¿no? O un equinoccio, ya estoy hecho un día. Equinoccio, creo que es. Y claro, este tipo de fenómenos es muy importante para nosotros que estamos en el Ecuador, y es para nosotros muy interesante que las fachadas puedan expresar esa condición geográfica del lugar que tiene el Ecuador, ¿no? Por otro lado, también el tema de los materiales eran bastante importantes en ese caso, porque justamente como el presupuesto que disponían esas familias era bastante limitado para la construcción de las viviendas, para nosotros también era importante pensar que la vivienda prácticamente no tiene acabados, ¿no? Entonces, toda la estructura de hormigón es en hormigón visto, y cuando se termina el trabajo de mamposterías en ladrillo, la casa está finalizada, ¿no? Sí. Los pisos son de hormigón pulido y las carpinterías de aluminio y vidrio, y con eso realmente es una casa que, a excepción del espacio de baños, que tiene algo realmente muy limitado de acabados en términos de revestimiento, y en algunas zonas de la cocina, más que nada en partes realmente en donde el agua podría convertirse en un problema de humedad vinculado a la mampostería. Sí, aquí está justamente la imagen del porche, ¿no? El lugar que está esperando para crecer, porque al final ya está construida la estructura, que es un poco lo que más te condiciona. Está aquí el baño, entonces realmente esto, cerrarlo en un futuro y convertirlo en una habitación es muy fácil. Es más, no sé si lo ven aquí al fondo, esta sí tiene la habitación cerrada. Al final nunca sacamos la foto de esta casa, pero es de esa idea de que la casa está preparada para poder también crecer, ¿no? Bueno, tiene una de las fachadas, la que da entre las casas, digamos, la fachada que da al interior, es una fachada bastante más ciega. Solamente tienes esta ventana de una habitación o de este hall a doble altura como ventanas. Las otras están detrás de estas celosías. Por ejemplo, aquí mismo no hay ventana porque es un espacio de servicio de lavado de ropa, etcétera. Entonces ahí puedes secar la ropa y ahí, específicamente ahí no hay cristal debajo, detrás. Y aquí tenemos en cambio este muro que hace el negativo de la celosía, haciendo este entrabado que te permite tener esa luz y sombra, ¿no? Del otro lado está la imagen del patio, este espacio que realmente es muy, muy rico de vivir, ¿no? A la final este porche, que es este espacio de crecimiento, las familias no lo quieren usar para crecer, porque se usa mucho en el día a día, ¿no? Aquí se hacen, la gente se reúne a comer afuera, etcétera. Entonces es un espacio bastante vivo, ¿no? Bueno, aquí está un poco lo que les comentaba Cristín del tema de los materiales. Ustedes ven una casa muy rústica, muy sencilla. Realmente los materiales se dejaron tal cual están. Y en cada una de las casas fueron gastándose un poquito más en una cosa, en otra. Pero como ustedes pueden ver, es una vivienda bastante, bastante sencilla, pero que espacialmente es muy generosa. Por ejemplo, aquí es unas vistas de la planta superior. Aquí se ve el puente que te conecta a la habitación principal con el espacio de estudio que está a doble altura a la sala. Desde este puente se puede ver también una pequeña doble altura que es el recibidor de la llegada por la puerta principal. Entonces ahí es una casa, digamos que, aunque compacta, pero que tiene una riqueza espacial interesante, ¿no? Y claro, y de noche a la final tiene también otra característica completamente distinta, ¿no? Hay una ilustración de un Carlos Valareso, que es un ilustrador ecuatoriano que ilustra la arquitectura
ecuatoriana y que quizás ustedes lo conozcan, nos hizo este dibujo. Y nos gusta mucho porque justamente te muestra esta idea del cuarto este que se puede armar o desarmar y que está listo ahí para crecer, ¿no? Este proyecto también es bastante importante para nosotros. Es un proyecto de vivienda social en Brasilia porque fue un concurso nacional de arquitectura en Brasil y en el cual nosotros participamos en colaboración con Habitat Arquitectas y fue un segundo premio. Entonces es como que en esas cosas como, ¡ah! ¿No? El segundo premio creo que es el peor premio de todos, pero igual nos dio mucha satisfacción y sobre todo a Cris, que es de Brasil, poder ahí poner... Sí, eso lo hicimos con Renata Corallín, que es también exalumna del máster. Y que también le ha dado una charla, entiendo yo, en el curso. Y bueno, y fue una experiencia súper bonita con Renata trabajar juntos. Y bueno, este segundo puesto es como que... Bueno, pero una cosa que es interesante es, como ustedes ya podrán ver, cómo se empiezan a hilar los proyectos, ¿no? Cómo se empiezan a unir. Este proyecto es un proyecto de un concurso en agosto del 2017 y el promotor es, ¿cómo pronuncias? Coabi. Cojabi, Brasil. Cojabi, Brasil. Bueno, este proyecto es un proyecto, digamos, que no tenía un lugar específico como tal, no tenía un lote, no tenía un lugar, tenía varias zonas donde tenía la intención de implantar estas viviendas y lo que se pedía era simplemente una vivienda que se pudiera repetir y que se pudiera implantar sin realmente un proyecto de urbanización real, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que como parte del concurso no era solamente desarrollar la tipología, sino también desarrollar la agregación de las tipologías y generar una supermanzana que sí se pudiera repetir, ¿no? Aquí arriba hay un esquema típico de cómo se implanta la vivienda social en Brasil, repetía, ¿no? Mucho el esquema del mayor programa de vivienda social en números cuantitativos, ¿no? Hablando en términos cuantitativos de Brasil, que es el Minha Casa, Minha Vida, que realmente partía desde una lógica simplemente de parcelación simple y unidades unifamiliares aisladas en el lote, ¿no? Entonces queríamos justamente poder demostrar que a través de un diseño adecuado en una misma superficie podíamos trabajar densidades más altas sin la necesidad de una verticalización extrema y justamente mejorar espacios desde el punto de vista urbano que permitieran la convivencia de los diferentes moradores del conjunto, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que también para nosotros es muy importante es que la vivienda social no es solamente la unidad como tal, sino también es del espacio público o el espacio comunal que se genera alrededor de ella, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante en este esquema muy simple que seguro se ha repetido muchas veces, esta idea de esvástica, ¿no? Con un corazón en el centro, un corazón verde, nos parecía ya un pequeño gran aporte versus a la idea tan extendida, no solo en Brasil, sino también en toda Latinoamérica, de que la calidad de la vivienda social tenía que verse únicamente de una manera cuantitativa, ¿no? Bueno, aquí hay unas vistas de estas viviendas. Nos pedían que sean hasta máximo dos plantas, y además también tenía como una condicionante el concurso, o que se podía ver con buenos ojos, que las viviendas también tuvieran la posibilidad de crecer. En ese sentido también nos venían las mismas cuestiones que de alguna manera habíamos explorado en una vivienda que era económica, que obviamente tenía otras características, pero también partía de una lógica de la economía, de recursos, de trabajar justamente un planteamiento que no demandara ni revestimientos, ni acabados, y que justamente pudiera tener el trabajo del material expuesto tal como se lo realizaba en obra. Por otro lado, también la idea de las celosías, que en el caso quiteño habíamos trabajado a partir justamente de cómo entrabar el bloque, en el caso brasileño ya trabajábamos justamente a partir de piezas que realmente en Brasil se conocen como los cobogós, que al final son celosías también de ladrillo y que en ese caso, en ese proyecto, tienen un guiño y muy fuerte a justamente el proyecto
del Pedregulho, que es un proyecto emblemático de vivienda social brasilero que está construido justamente en la ciudad de Río, y que nos gustaba mucho la idea de cómo poder trabajar el tema de la celosía en un ambiente que la verdad es bien caluroso, bien seco, y tener esos espacios intermedios que tienen una ventilación permanente, pues no son un problema desde el punto de vista climático, ¿no? Todo lo contrario, la verdad. Entonces, a la final, si ustedes se fijan, la planta que hicimos en este proyecto, a la final es una C, igual que el proyecto que hicimos en el anterior, pero mucho más compacto. O sea, para nosotros esta idea del patio nos parecía súper interesante. La idea del patio y con un espacio que estuviera construida la estructura y que el usuario lo pudiera extender, pero que para nosotros era importante que ese espacio pudiera estar, digamos, de preferencia hacia atrás, para que la fachada ya estuviera controlada, es decir, la fachada ya estuviera hecha y no se cambiara, digamos, la expresión arquitectónica del conjunto, ¿no? A la final pueden ver una pieza de baño y con un lavabo segregado y al otro lado una pequeña cocina que todas comparten un único muro de instalaciones sanitarias. Es un poco como tratar de optimizar al máximo el tema de instalaciones por los costos, ¿no? Y un área de servicio que también eso también es muy importante, que era el espacio antes de salir al patio, ¿no? Aquí está un poco la tipología de una planta, porque nos pedían desarrollar dos, una de una planta y una de bueno, las dos son de una planta, pero la una está una sobre otra, ¿no? Sí, pero en ese caso, más que nada era como para mostrar cómo quedaría el segundo dormitorio en el caso de que esté construido, ¿no? Porque en la planta inicial justamente lo que mostrábamos era esa posibilidad de planta, de área de expansión, digamos así, en el caso de esa unidad. Uh-huh. Y la otra tipología era la idea de tener dos viviendas, una sobre otra, y que aprovecharan de la idea de los patios para también trabajar temas de bioclimática, de ventilación cruzada, y que iban a garantizar, digamos, el confort de la vivienda, ¿no? Ustedes pueden ver esta otra imagen, aquí se pueden ver justamente las viviendas que nos llevan a la segunda planta, con una escalera que sobresale y le hace un guiño ahí al Álvaro Siza en Porto. Entonces son esas cosas que uno como que quiere hacer esos pequeños guiños. Bueno, la entrada a las viviendas además tenían ese acceso lateral, no daban directamente... Ay, Dios mío, perdón. Es que es muy sensible. ¿No? Perdón, ya vieron toda la conferencia, gracias. Ay. Vamos a hacer otra vez. ¿Qué pasó? Se fue muy rápido, ¿eh? Esperen un minuto. Se ha detenido la función de compartir pantalla. No, ya, pero... A ver, otra vez, ¿no? Estamos compartiendo pantalla. Lo siento. Ya estamos. ¿Dónde nos quedamos? Por aquí, ¿no? Sí. Ya, estábamos de aquí, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver justamente, esta es la planta baja de una de la vivienda que está en planta baja, que tiene la habitación aquí adelante, pero que se abre hacia el jardín interior, con esta área para expansión que está lista para... No sé qué pasa, que se me va esto. Es que el mouse está súper sensible. Súper sensible. Perdón, okay. Voy a ir con las flechas mejor. Y aquí tenemos, digamos, el primer tramo de la escalera que nos lleva a la planta superior. Aquí tenemos un descanso y llegamos a un pequeño recibidor. Aquí tenemos la fachada de los cobogós, ¿se dice? ¿No? Sí. De los cobogós. Y en la otra área para expansión que está en el otro lado, que aunque podría hacer cambiar la fachada y no hacerla con las mismas ventanas o las mismas ideas que teníamos nosotros, ya está detrás de la celosía de los cobogós, entonces se iba a matizar mucho más esta idea de que si realmente no cuadran mucho las ventanas, no iba a importar tanto, ¿no? Y aquí ya están las tipologías con el crecimiento,
con las dos habitaciones y con las dos habitaciones también en la planta superior, ¿no? Justamente estas imágenes muestran eso. Aquí se ve la planta superior de la vivienda en la planta alta, con este espacio que puede ser un porche, también un espacio de disfrute, y que se puede usar perfectamente mientras no se haga el crecimiento. Y bueno, algunas cortes, etc. Y el último proyecto que les queremos mostrar es un proyecto de vivienda colectiva que se llama Iquique, porque está en la calle Iquique, en el centro histórico de Quito. Digamos, no está en... Se está justo en el límite. Está en el límite, ¿no? El límite patrimonial y la zona patrimonial decretada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y lo que se llama la franja o la zona de amortiguamiento, justamente del límite patrimonial del centro histórico. De todas maneras, era un proyecto muy importante desde ese punto de vista, porque el centro histórico de Quito tiene una topografía bastante pronunciada, y pese el edificio no esté dentro del límite patrimonial, está en un límite que es visible desde el interior patrimonial, digamos, desde el interior del conjunto patrimonial. Entonces, en el caso de ese proyecto nos interesaba muchísimo, no solo cómo el proyecto se relacionaba con la ciudad y cómo desde las diferentes unidades de vivienda y desde las circulaciones verticales, los moradores de ese proyecto pudiesen estar en contacto permanente con la vista tan preciosa que la topografía nos permite tener del Centro Histórico de Quito, sino que el proyecto también pudiera de alguna manera fragmentarse y memetizarse en ese entorno de un grano construido que es tan pequeño del Centro Histórico, justamente porque desde las otras cotas altas al otro lado ven el proyecto, ¿no? Y nos preocupaba muchísimo tener un bloque que rompiera, digamos, la escala del grano construido del centro histórico al tratarse de un lote que es un lote de reagrupación parcelaria y unifica dos lotes existentes. Otra cosa que es interesante decir es que, aunque es un promotor privado, es un promotor bastante sui generis, muy interesante, porque no parte de un tema de lucro, sino que de una idea de poder trabajar proyectos en el centro histórico. O sea, se quiere especializar en un promotor que ya tiene un primer proyecto construido en el centro histórico, un proyecto bastante interesante, bastante bonito, pero de una escala bastante mayor y también de un target mayor también, ¿no? O sea, es mucho más alto. Era, la idea de hacer un segundo proyecto, que fue el que nosotros ganamos del concurso, era también abaratar mayor los costos. La idea era que también gente del propio barrio pudiera tener la capacidad económica de poder acceder a comprar una vivienda ahí también. Entonces era muy interesante eso, porque, como les decía, el cliente tiene esa vocación de querer hacer proyectos de vivienda en el centro histórico, en muchos casos utilizando terrenos que están en desuso. Busca terrenos, exacto, vacíos o viviendas o edificaciones que están abandonadas. Exacto, que están en un estado ruinoso, entonces que no nadie esté viviendo ahí, ¿no? No es que están expulsando moradores o habitantes de ese barrio, sino que son espacios huecos dentro de la trama urbana, ¿no? Otra cosa que es muy interesante, aquí se puede ver justamente... Esos dos lotes son los que se van a unificar justamente para poder plantear el desarrollo del proyecto. Uno de ellos realmente ya no tiene construcción, está completamente abandonado, en ruinas, y el otro, digamos, la casa está completamente intervenida en su interior, y ya no representaba un bien de catalogación o de interés patrimonial, más allá de que sea fuera de la zona protegida. Para que tengan una idea, la calle... Uy, otra vez el mouse. La calle Iquique, voy con las flechas mejor. La calle Iquique es justamente el límite, mejor dicho, la calle de más abajo, que es la Valparaíso, es la que constituye el límite de la zona patrimonial, y esta calle que es la Iquique, que está más hacia arriba, una manzana más hacia arriba, es donde ya no tenemos esta restricción que es mucho más fuerte para el tema de las construcciones nuevas, que tienen que seguir una serie de parámetros específicos de intervención en centro histórico.
Por otro lado, uno de los desafíos, otro de los desafíos, digamos, de intervenir en el celote, era justamente que entre los dos sentidos de la calle Iquique hay un desnivel de aproximadamente 4 metros. Entonces sabíamos que el edificio de vivienda iba a estar, digamos, con sus primeras plantas realmente frente a ese muro de piedra, ¿no? Y por otro lado, había también el desafío de que en el proceso de urbanización de todo ese sector, realmente el tema del cableado eléctrico, que es aéreo, está muy cercano a la línea de fábrica, a la fachada de las viviendas, ¿no? Y en el caso de ya estar construyendo un edificio que sube en altura en relación a las unidades de vivienda que existen en el sector actualmente, nos preocupaba muchísimo que las viviendas tuviesen, digamos, todo el cableado aéreo en sus ventanas de manera tan, tan cercana, ¿no? Otra cosa que es importante, como ustedes pueden ver, como estas casas son más antiguas, tienen una alineación diferente con el trazado de la calle. Estas que son, digamos, de mediados del siglo XX, sí se retranquean más. Entonces aquí hay una mayor sección de acera. Nosotros aprovechamos, ya que esto no se iba a mantener, y rectificamos esto para poder hacer una acera mucho más ancha. Bueno, esta imagen nos muestra un poco esa heterogeneidad que hablaba Cristina hace un rato. Y como ustedes pueden ver, hay todo un juego del tema de las cubiertas. Para nosotros era muy interesante poder trabajar el tema de la cubierta, no la cubierta plana, lo contrario. No digo dos aguas porque tiene más de dos aguas la que hemos hecho nosotros. Y otra cosa que también nos parecía interesante para que pudimos ver con esta foto aérea que justamente se hizo para el concurso, esta implantación es justo la del concurso, es que hay unos corazones verdes dentro de estas manzanas, ¿no? Son unas manzanas muy densas, pero que al interior tienen unos corazones verdes, unos jardines, unos espacios privados, verdes, y queríamos también rescatar eso nosotros de nuestro proyecto, ¿no? Y quizás en esa implantación también nos gustaba mucho esa idea que les comenté inicialmente con la primera imagen de la fragmentación del bloque, de trabajar techos inclinados, techos planos, pero que el volumen se disgregara y que fuera compartiendo un poco el lenguaje de esas piezas tan fragmentadas que se notan que se fueron construyendo a lo largo del tiempo y que también son así de fragmentadas por toda la topografía que quizás en alguna imagen más adelante puedan ver, pero son terrenos que realmente entre la cota de ingreso a la calle y a la cota interior del terreno hay desniveles realmente significativos, ¿no? Bueno, aquí unos esquemitas súper rápidos de la situación actual con las dos casas casi derruidas. Una primera intención que era la de crear un espacio intermedio o unos espacios intermedios, sobre todo el de aquí atrás, que es crear una primera franja. El de la entrada de la calle. El de atrás, que es del frente, tiene razón la Cris, que es del que da al frente, ¿no? Para generar un espacio intermedio y no tener, como decía Cristín, esta relación directa con este muro tan duro que está al frente y también estos cables que están en primer plano y que sería como muy, muy agresivo que de la ventana de tu habitación pudieras ver eso de primera mano. Entonces nos parecía muy interesante crear un espacio intermedio hacia la fachada frontal y unos espacios intermedios de terrazas, etcétera, que nos permitan relacionarnos con la vista, porque hacia este lado, que es la fachada trasera, es donde se abre el proyecto por la topografía a las vistas del centro histórico, ¿no? Bueno, una circulación es también trabajar esta idea de las pasarelas, un único núcleo de ascensor, que también era muy importante, el tema de trabajar unos núcleos húmedos que se agrupen en todas las tipologías al interior de las viviendas, trabajar una variedad tipológica que nos pudiera dar diferentes resultados, unas áreas verdes tanto públicas como privadas, y trabajar el tema que les comentaba de la celosía, bueno, no privada, sino como, no pública, sino comunal. Eran terrazas o jardines. O jardines comunales. Y unas celosías que trabajen un poco esta idea de filtro, ¿no? La idea esta de la celosía como un espacio que te permite filtrar no solo la luz, sino también la intimidad y que nos permita tener ese espacio intermedio entre la calle y las viviendas, ¿no?
bueno, rápidamente les pasamos un poco la idea esta de las plantas. La normativa en esta zona de la ciudad, lo único que nos obliga es a tener, o mejor dicho, lo que nos pide es tener retiro posterior de 3 metros. Y tanto en los laterales como en el frente, hay que adosarse a los laterales y al frente construir en lo que se llama aquí línea de fábrica, es decir, en el borde del terreno. Entonces, lo que nosotros decimos es construir en el borde del terreno esta fachada, esta celosía, y retirarnos y ponernos más atrás las viviendas. Y con esto lo que garantizábamos es que poder generar, como insisto, este espacio intermedio en donde poníamos estas pasarelas de acceso a las viviendas. Y además también se podía garantizar que todas las viviendas que íbamos a diseñar nosotros tuvieran vista hacia el occidente, que es la vista que nos podía dar la visual al centro histórico, ¿no? Otra cosa que era interesante es que cuando ni bien tú, al momento que tú entras, encuentras esta área comunal exterior, la escalera, una zona comunal, y ni bien entras ya tienes la visión del centro histórico, ¿no? Claro, justamente por la diferencia de cota, desde planta baja tú ya estás en una condición de mirador hacia el centro histórico de Quito. Uh-huh. Y bueno, y en la planta superior, a la final ya tenemos otra tipología más, esta tipología de 3 habitaciones, las otras tipologías son de 1 o de 2 habitaciones, era un poco, ya les explico eso un poco más adelante, pero son más compactas, de 6 metros cuadrados. Y esto que también era muy interesante, que era poder ver cómo era el tema del ingreso al parqueadero, ¿no? Esta sería la planta del subsuelo, o el subsuelo 1, que no es a la final ya van a ver en el corte, no es un subsuelo como tal, porque por la topografía, como decía Cristín, las viviendas que están en este nivel subsuelo, o este nivel menos 1, ya tienen también vistas, ¿no? Y la diferencia es que además de tener la terraza, tienen un jardín propio, y eso es lo que les daría un plus versus a las otras, ¿no? Aquí lo que vemos es la rampa y los radios de giro de cómo la rampa va a girar alrededor de este elemento de escalera y de estos parqueaderos para poder bajar a un subsuelo 2, que es donde iban realmente a estar los parqueaderos. Bueno, aquí están las tipologías que nosotros trabajamos. Son tipologías bastante alargadas, si no me equivoco tienen como 12 metros y medio de, 12 metros y medio de largo. O sea, estamos ahí como en el límite del largo que es apropiado para una vivienda. Y lo que nosotros proponíamos era algo muy sencillo, ¿no? Es tener unos núcleos y unos espacios de zonas húmedas en el centro de la crujía, y que esto nos permita dividir esto en 4 cuadrantes, todos son del mismo tamaño, todos son iguales, y eso nos permite, por ejemplo, hacer que los espacios sean intercambiables. Eso es algo que nos parece muy interesante, que si yo quiero tener aquí un espacio de trabajo, lo puedo tener. Si quiero, puedo tener un comedor. Si quiero, puedo poner la sala, el salón aquí y el comedor al otro lado hacia la terraza. O sea, te da la idea, la posibilidad de cambiar de lugar los muebles y hace que esto sea intercambiable, ¿no? Y también la idea de que podrías tenerlo esto de una única habitación y tener una zona de salón-comedor bastante grande integrada a la terraza, porque al final es una tipología de 76 metros cuadrados que también puede ir muy bien para una sola habitación, ¿no? Pero simplemente colocando un par de tabiques, el usuario ya le puede dar una transformación y generar otra habitación, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes se dan cuenta, estas preocupaciones venían desde el primer proyecto que nosotros hicimos de vivienda social, en donde es dar la posibilidad al usuario de, con pequeñas transformaciones, poder adaptar una unidad a su forma de vida, ¿no? Aquí tenemos la tipología B, bastante, bastante sencillo también, con todas las habitaciones dando hacia el lado oriental. Todas las áreas sociales y de cocina hacia la fachada occidental, hacia la vista, y con unos núcleos de baños, por ejemplo, de baños segregados también, que nos permiten también girar alrededor de estos núcleos, etc. Otra cosa importantísima era que todas las viviendas, además de tener vista, todas tienen ventilación cruzada, cosa que es importantísimo también. Y todas tenían un área exterior propia. Sí, no, todas tenían terraza. Importante. Estas tipologías de aquí son las tipologías de las plantas superiores, que son dúplex, las dos.
Les explico rápidamente, esta dúplex de aquí también gira alrededor de un núcleo, te da la posibilidad de tener aquí una habitación o un espacio de trabajo también, un salón comedor conectado con la terraza y hacia arriba dos habitaciones del mismo tamaño iguales que salen a una pequeña terraza o mansarda, ya van a ver mejor en el corte, porque esto de aquí es un espacio que nosotros hemos construido en la buhardilla, digamos, de la cubierta inclinada. Porque realmente nosotros solo podíamos construir tres plantas, pero a la final... Leyendo bien la normativa. Exacto, analizando bien la normativa. Los espacios de buhardilla que puedes llegar a construir bajo un techo inclinado no te cuentan como piso. Exacto. Y acá tenemos otra tipología que quizás es más difícil de entenderlo así a primera vista. Tú ingresas de este lado a la tipología del lado occidental, en donde tienes salón, comedor, todo abierto con la cocina semiabierta, una habitación, y tú subes por esta escalera, cruzas al otro lado y tienes la habitación con un baño, un closet, etcétera, pero queda al otro lado. Y la otra tipología era exactamente lo contrario. Entrabas a las áreas sociales mirando hacia el oriente y cuando cruzas la tipología, hacia arriba, termina la habitación principal mirando hacia el occidente, ¿no? Aquí creo que se entiende mucho mejor porque todo esto de mirarlo en planta, realmente este proyecto no se hizo en planta, lo primero que se hizo es el corte, que es lo que está aquí. Y aquí se puede entender mucho esto que le estaba comentando Cristina. Al final la normativa solo nos dejaba hacer tres plantas, pero nosotros, gracias a utilizar el espacio de buhardilla, trabajamos todo este espacio de aquí debajo de la cubierta sin que cuente como otra planta, aunque sí cuenta la edificabilidad de esto. Y además también por la pendiente referencial que es negativa, es decir, la pendiente baja hacia el Valle de Quito, nosotros lo que pudimos hacer es poner esta tipología en un subsuelo, pero mantener las mismas condiciones de ventilación, iluminación que el resto, ¿no? Como les decía, esta tipología tiene la ventaja de que tiene un jardín propio, y se ventila y se ilumina a través de un patio inglés, digamos, que también se ilumina a través de esta fachada de celosía que filtra la privacidad y la luz, ¿no? Desde la calle Quique, que como ustedes ven, tiene esta característica de que los dos sentidos están a 4.5 metros uno del otro, ¿no? Y en el subsuelo, dos, los parqueaderos. Bueno, las circulaciones verticales, el ascensor. Esto también era digamos, como un referente de cosas que habíamos visto, ¿se acuerdan? En el proyecto de Brasil. También cosas que hemos trabajado en el proyecto de las viviendas de las viviendas unifamiliares en Tumbaco. Esta idea de que la celosía es un elemento importantísimo que nos puede ayudar a relacionarnos tanto cuanto queramos con el exterior, ¿no? Que es un filtro que te permite pasar la luz, que no te deja pasar la vista de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera, en cambio, la situación es mucho más transparente. Otra idea también interesante que teníamos aquí era la de recuperar esta tipología de la ventana vertical, que es una tipología muy, muy clásica del centro histórico, ¿no? Que está dada obviamente por el sistema constructivo, ¿no? Que como es un sistema constructivo de muros portantes, eso te da como resultado tener ventanas verticales muy estrechas y muy altas, ¿no? Pero aquí, como ustedes pueden ver, las ventanas verticales se van intercalando porque justamente la fachada te está mostrando de que esta fachada no es portante. Es simplemente una piel que respira, que deja pasar la luz, el aire, etc. Y que tiene estas ventanas más a nivel de juego, porque si ustedes se fijan, estas ventanas dan todas a las pasarelas interiores del ingreso a estas viviendas y, bueno, y a las terrazas privadas de estas dos de acá, ¿no? En cambio, la vista hacia el centro histórico, o que tú ves desde el centro histórico hacia la montaña, esta montaña se llama Ichimbía, que tiene un parque bastante bonito que está a pocas cuadras de aquí, también pudiera haber esa
como decía Cristín, esa variedad, ese, no un único bloque, sino que se puedan ver variedad de cubiertas, de alturas, etcétera. Y también la variedad de vida que se pueden ver en estas terrazas, ¿no? Que no queríamos que fueran completamente transparentes. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es que estos trozos de celosía son como los trozos de celosía que le sacamos a la celosía de la fachada del frente y es como una fachada, digamos, en espejo, ¿no? Que al final, si bien nos ayudan también a hacer ese juego entre fachadas y a poder también fragmentar la lectura del bloque desde las otras cotas, como ya les había mencionado, también nos ayuda justamente a tener las áreas de lavado y secado de ropa, que nos parece importantísima, que puede contar con una ventilación natural de manera permanente, y así tampoco, es que desde las terrazas tampoco ves la ropa tendida, porque la celosía te ayuda a ocultar, digamos, esos espacios de zonas de lavado de ropa que están justamente en esos espacios. Y bueno, aquí está, estaba otra vez. A ver, está compartida. Sí, está compartida. Exacto. Normalmente este mouse es muy sensible. Como les decía, aquí está justamente esta idea del espacio intermedio que nos interesaba tanto, ¿no? Este es el espacio que nosotros vamos a tener de las pasarelas que nos conectan a las viviendas y que es una cosa completamente distinta a lo que tenemos al exterior, ¿no? Al exterior, este exterior tan duro, tan fuerte con la presencia de este muro, pero que hacia adentro tenemos este lugar que puede estar lleno de vida, con vegetación, etcétera, que viene desde este subsuelo, ¿no? Y aquí está el famoso patio. O desde el nivel menos uno. Es feo decirle subsuelo porque nadie quiere vivir en un subsuelo, pero realmente esto se debería numerar desde aquí. Este es del 1, ¿no? Y entras por el 2. Eso realmente debería ser así. Nosotros justamente vivimos en un edificio escalonado de un arquitecto ecuatoriano, de un excelente arquitecto ecuatoriano, se llama Milton Barragán, y nosotros vivimos en el nivel 3. Pero entras por el nivel 7. Entonces, a la final, nosotros también vivimos en el subsuelo, pero estamos en un lugar increíble. Y bueno, y aquí hay unas imágenes también de los interiores de las viviendas. Bueno, ahora sí. Muchas gracias.